que estás ahí abajo, Batman, fastidiándome mis planes. ¡Pues quédate donde estás! Te voy a mandar una muestra de desprecio. ¿Cuál es? Thank you.
Mi viaje duró poco menos de un mes. Visité expertos tanto de Metrópolis como de Keystone y pude escuchar toda una pléyade de nuevas ideas. Empecé el día regresando a casa de buen humor, ansioso de ver a mi mujer y a mi familia. Acabé arrodillado sobre su sangre, con los fragmentos rotos de mi vida, escapándose entre mis dedos bañados en rojo. Hiedra se está volviendo más fuerte. Tengo que detenerla ahora. Creo que sigue en los jardines, donde la dejaste. Pero ahora los tendrá bajo su control. Caerás en su trampa. Eso se cree ella. Pero fracasaremos, nosotras nos convertiremos en la fuerza más poderosa del planeta. Las gracias a mis fans por su... Me las pagarás, padre, por matar a mis pequeños.
¡Nunca para de hablar de esas plantas suyas! Cuando acabe con Pan. Y a Joker. ¡No me digas! Eso sí que es tener gratitud. Hace regalos, productos químicos experimentales y disfraces bonitos y te siguen traicionando. Buena suerte. ¿Para toda una ciudad y una voz? Ven a verme cuando acabes con ese cerebro de murciélago. ¡Será divertido! Tú trae el vino y yo... Volví a mi trabajo, pero no podía borrar aquellas imágenes de mi mente. Debería haber sentido repulsión, pero tenía más ansias que nunca por encontrar una explicación a por qué alguien haría algo así. ¿Te gusta cómo he decorado el sitio? Mis pequeños están creciendo, Batman. Ven a ver.
Trajeron a aquel animal ante mí, descarado y ladrando como un perro rabioso. Durante lo que me pareció días enteros soporté sus fanfarronadas. Sentía placer contando sus actos, catalogando sus depravados crímenes. Lo que debía haber sido una venganza se transformó en compasión. Ese pobre... ¿Dónde está el doctor Kellerman? Y yo qué sé, alcaide. Me parece un poco descuidado por su parte haberle... No tengo tiempo para mi juego, señor Kahn. Dígame dónde lo tiene. Tenemos imágenes de la cámara en las que se le ve salir de su celda, ¿no? Sí. Tengo que explicárselo. Sabemos que le hipnotizó o lo que quiera que haga usted. Sabemos que se lo llevó. Curiosamente, las cámaras de seguridad de la isla fueron tapadas misteriosamente por hojas y flores a las 3 de la madrugada. Dígame dónde está. No pienso decir ni una palabra hasta que usted no haga exactamente lo que yo diga. ¿Estás preparado para morir? ¿Crees que podrás conmigo? Te estoy esperando. Ven. ¿Tienes miedo, Batman? Haces mucho. No eres más que un hombre. Me he agenciado un poco de seguridad, Batman. Si algo malo me pasa, muero. Dejaré que las destruyas, Batman. Te he dicho que te vayas a tu celda. He sido idiota. Creía que las plantas sufrían, pero ahora veo que estaban evolucionando, haciéndose más fuertes. Y ahora creceremos juntas. Ríndete ante una fuerza más poderosa.
pedazos a ti. Como el
Thank you.
La isla cambió poco con los años. Su reputación estaba en las últimas, pero yo me propuse arreglar eso. Según se iban reconstruyendo los edificios, vi el futuro. Un futuro maravilloso. ¡Lagartijo! ¡Es hora de un acertijo!
niña.
Solo la lista de invitados. Si tu nombre no sale en la lista, no puedo. ¿Qué tienes?
¿Estás emocionado, Batman? Es decir, llevamos preparando esto toda la noche. ¡No me digas que no lo estabas deseando! Yo, desde luego. ¡Sorpresa! Todo el mundo siempre ha dicho que debería salir en la tele. No puedes perderte esto, de verdad. Va a ser la bomba. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡No has detenido a Batman! ¿Yo? El plan era tuyo, pedazo de payaso. ¡Ah! Te voy a mandar de vuelta al ventrílocuo, que es tu sitio. Tenías que fastidiarlo todo, ¿verdad? ¿Le das una paliza a Bane? ¿Haces que el cocodrilo se coma al espantapájaros? ¿Abofeteas a Harley, mi hobby, por cierto? ¿Y te cargas mis preciosas plantas venenosas? Se acabó, Joker. ¿Se acabó? Pero mi pobre e ingenuo caballero oscuro, si ni siquiera empezaba... Yeah.
La verdad. Creí. Un premio. Tu viejo amigo, el comisario Gordon. Oye, parece un poco hecho polvo. Vamos a animarle. ¡No! ¡No! ¡Batman! ¡Aléjate! ¡Allá vamos! Ahora sí que nos vamos a divertir, chicos. Intentas resistirte a cambiar. ¡Eso no vale! ¡Vamos, ríndete! ¿Quieres jugar duro, Batman? ¿Sí? ¡Tú decides! ¡Cuchi, cuchi! ¡Me estás fastidiando mi gran noche!
¡Meses de planificación al garete! Solo quería quitarte esa careta tan seria y que por una vez veas el mundo como lo veo yo. Riéndote y desangrándote en un rincón, pero hasta eso me has negado. No tengo nada por lo que vivir. ¡No! ¡Os lo he dejado en su punto! ¡Cuidado! Bueno, señor árbitro, ¿qué le ha parecido este asalto? ¿Qué? ¿Que hable más alto? Yeah.
más helicópteros! ¡Qué emocionante! ¡Habitantes de Gotham! ¡Disfrutad de esta! ¿Qué estás haciendo? ¡Morirás por esto, Batman! ¡Atrévete! No te vas a morir por sonreír, Batman. ¡Enseguida vuelvo, Batman! ¡Adentro, chicos! ¡Duradle un poco, que yo tengo que hablarle a la ciudad! Creo que es una decisión unánime. ¡Soy el mejor! ¿Cómo sabes? ¡Ah!
Batman! ¡Atrévete! ¡Te voy a descuartizar para que lo vea todo ahora! ¡Enseguida vuelvo! ¡Adentro, chicos! ¡Duradle un poco, que yo tengo que hablarle a la ciudad! ¡Cuidado con la cabeza, Marga! ¡Bueno, señor árbitro! ¿Qué le ha parecido este asalto? ¿Qué? ¿Que hable más alto? Estoy bien, Bárbara. La policía por fin tiene controlado el psiquiátrico. Los médicos están atendiendo a los heridos, pero parece que llevará un tiempo. Todos los supercriminales vuelven a estar encerrados. Y los presos afectados por el veneno vuelven a estar normales. Aunque para algunos el proceso puede resultar muy doloroso. Pero papá, ¿cómo estás tú? Sobreviviré. Nos vemos esta noche, Bárbara. Una pena lo de tu coche. ¿Te llevo? Gracias, Jim, pero ya viene uno de camino. Descansa un poco. Te lo mereces. El segundo Banco Nacional acaba de ser atacado por Harvey Dent. Cuídate. Hay dos agentes heridos y el sospechoso ha huido en su coche patrulla.